Bueno, ahora le vamos a cumplir lo que le prometimos hace algún tiempo atrás. ¿Se acuerda que la semana pasada justamente hablamos con Milda, que es quien está ahora conmigo, para que ella pueda venir al programa y de esa manera darle a conocer el caso de estos cachorritos que están buscando hogar? Hoy vamos a habilitar nuestra línea de WhatsApp para que ya desde este momento usted nos escriba y nos diga si quiere adoptar a uno de estos angelitos y darles otra oportunidad. Estamos haciendo campaña justamente para que ellos puedan conseguir una casa, una familia que los ame, que los arrope, que los cuide. 691-25706 es nuestra línea habilitada para que usted nos escriba ya desde este momento y así le podamos responder cualquier tipo de duda. Quiero darle la bienvenida a Analía Mendieta también y a Diego Melena, que están con nosotros también invitados, y por supuesto a Milda Pedrazas del Hogar Huellitas en Mi Vida. Bienvenida, Milda, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos el trabajo que usted ha venido haciendo para la gente que no vio el programa la semana pasada. Son más de 100 perritos. ¿Cuántos son los que tiene actualmente? Son 124 perritos que tenemos, que están listos para irse en adopción. Ya. Tenemos también gatitos que están listos, esterilizados y listos para recibir una familia. ¿Todos estos perritos son rescatados, son perritos que ustedes han encontrado en la calle, los han salvado en diferentes, digamos, situaciones? Exactamente, son perritos como, o sea, de la calle, que lo hemos rescatado en las peores condiciones. Ahora están bonitos, están esterilizados, pero no los hemos rescatado así, los hemos rescatado en las peores condiciones, llenos de garrapatas, otros esqueletos, otros con tumores. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y el 80% de los perritos que están en nuestro refugio son de gente que son inquilinos, que se van y los dejan a su suerte. Claro. Los atropellan. O sea, en la calle hay mucho peligro. Es así. Bueno, los vamos a presentar porque ellos también son nuestros invitados hoy. ¿Les parece? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, yo decía a los perritos, lo vamos. No, también a ustedes, por favor. Su nombre, por favor, de este cachorrito que está... ¿Es hembrito o macho? Es hembrita, se llama Pequeña. Pequeña. ¡Hola, Pequeña! Hola, tío, dice. Hola, mi vida, mírala, la peluda. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene? Presentémosla aquí, por favor, para que la gente la conozca. Ella tiene aproximadamente un año. Ah, un año, es chiquita. Yo soy muy educada, ella. Hola, princesa. Hola, Pequeña. Pequeña. De Pequeña no tenés nada igual vos, ¿eh? Bueno, hay buenas noticias, ¿eh? Milda, nos acaban de llegar mensajes... A ver, producción, me indica, por favor, mensajes nuevos. Tenemos mensajes. Vamos a leerlos ahora, ¿les parece? Vamos a seguir conociéndolos acá. Buen día, yo quiero adoptar el perrito Café, el más chiquito, dice. ¿Quién es este pequeñito que tenemos acá? Él es Papito. Papito. Hola, Papito, mira cómo hace caso. Hola, Papito. Ay, Dios, qué lindo. Ya hay una persona que está interesada en adoptarlo. ¿Qué es lo que tiene en su patita? Él tiene una malformidad de nacimiento. Ya. O sea, la patita no creció, pero él hace sus actividades normales. Totalmente independiente, ¿no? Sí, por lo que sí, veo. Exactamente, él salta más alto que todo esto. Ah, mire usted. Sí, pero lo que pasa es que él tiene, o sea, claro, él está enfermito. Bueno, todavía tenemos una persona que está interesada, si cumple los requisitos, porque también usted como persona interesada debe cumplir los requisitos que, por supuesto, hay que cumplir. Me gustaría el perrito plomo, no sé si se refiere a Pequeña. A Pequeña es la única ploma, ¿no? Por lo que veo. ¡Pequeña! ¡Casi tenés casa ya! ¡Ay, mira su alegría, mi amor! ¿Está contenta? ¿Está contenta esa chiquitita? Bueno, vamos a aguardar a estas personas. Les agradecemos a todos, por favor. Tenemos otro mensaje. ¿Qué dice? Por favor, vamos a leerlo. Quiero uno de esos perritos. ¿Cuánto se paga por todo el trámite? Dice. El trámite es gratuito. Solamente necesita cumplir con casa propia. Eso, digamos los requisitos, por favor. ¿Cuáles son los requisitos? Tener casa propia, que es lo más importante. ¿Ya? Tener un lugar, digamos, habilitado para él. Patio, algo no así. Es para el patio. Tiene que tener una casita, un lugar, ¿ya?, bajo techo, por las lluvias y lo del clima, ¿no? Claro. Tiene que tener su... ¿Qué más? Y más que todo, o sea, amor, ¿no? Amor. Claro. No pedimos muchas cosas, sino que, digamos, que sea más que todo la casa propia. Ahora. Y que toda la familia esté de acuerdo, claro, porque, bueno, digamos, después es cuando nosotros hacemos el seguimiento, lo vemos mal. Ah, no, es que lo adoptó mi esposa, lo adoptó mi marido, claro, yo no o es tengo de nada mío, que ver, dicen. No. Estos requisitos son requisitos de protocolo, pero que hay que cumplirlos, señora, porque, ¿sabe qué? Estos perritos han sufrido mucho. Ya, han sufrido mucho, Espéreme un segundo, que me están indicando acá que con todos los mensajes que nos están llegando, tu bebé ya tiene en casa. Nos están llegando muchísimos mensajes que no podemos leerlos todos, pero usted que nos esté escribiendo, espérenos, por favor, que ahorita le vamos a responder.
Le quería decir algo, y es que estos perritos ya han sufrido mucho, ¿ya? Entonces, no sería justo que los adopte alguien que por irresponsabilidad o por no tener los cuidados necesarios los vuelva a hacer sufrir. Nosotros no queremos obligar a nadie, tampoco es que están desesperados por botarlos del refugio, no. La situación es que hay 124 perritos que están en el refugio. La manutención de los mismos se hace complicada porque ellos reciben ayuda de donaciones de personas particulares. No es que viene una autoridad y les da $1,000, $2,000. No. Entonces, lo que yo le pido, de corazón se lo pido, porque nosotros estamos dando este espacio, que podríamos utilizarlo para cualquier otra cosa, los estamos dando para que usted los conozca, estos perritos, y de corazón nos diga, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a adoptar. ¿Correcto? ¿No? Exactamente, bueno, sí. Por favor, vamos a conocerlos a los que faltan, ¿ya? Porque queremos que todos tengan una casita y una segunda oportunidad. ¿Este es niño o niña? No, ella es niña. Niña. Es Lola. Hola, Lola. Hola, Lola. Mira de bella, ella Lola. Ella es súper juguetona. Todos ya, son ya juguetones. Ya se fue en adopción, pero la devolvieron por eso, por juguetona. Claro. Lo que pasa es que la gente piensa que lo van a adoptar y lo van a poner ahí y es un muñeco que no se mueve, que no hace popó, no hace pipí, no pide comida. No, claro. Es como un niño, o sea, únicamente que él no te pide un celular, no te pide una ropa cara, claro, un juguete, no. No sale a andar y llega a las 500. Exactamente. Bien, y aquí tenemos a otros dos chiquitos también que los vamos a conocer rapidito. ¡Hola! No me vas a ensuciar la camisa que tengo noticiero después. ¿Cómo se llama este o esta? Hembrita, se llama. Hembrita. Hola, Hanna. Mira de bella, Hanna. Bueno, ya casi tenés hogar, ¿eh? Ojalá y Diosito permita que así sea. ¿Y el de allá? No. Yo con camisa blanca. ¿Cómo se llama? Princesa se llama. Princesa también. Hola, princesa. No, ella está echada y relajada, no quiere saber de la vida. Bueno, están pidiendo dirección. ¿Cómo pueden comunicarse con usted? ¿Dónde pueden ir a ver? Porque hay más perritos que están en adopción, no son los únicos. No, van a estar acá también en nuestras instalaciones, aquí en el Segundo Anillo Parque Urbano. O sea, Segundo Anillo y Tres Pasos al Frente también se van a quedar por un tiempo más. Pero teléfono, Milda querida, y dirección, por favor. El teléfono es 69-15-47-88. También pueden buscarnos en Facebook con Huellitas en mi vida. Ahí pueden encontrar huellitas más información. Huellitas en mi vida. ¿Sí? Bien. Ahí hay más información. Ya. La dirección, por motivo de que nos van y nos dejan perritos, así no damos. Ya. Más es internamente, ¿no? Claro. Porque piden la dirección y es para ir y dejarnos más perritos. Claro, hay que ser conscientes, señores. Los animalitos no son objetos que usted puede ir a dejarlos, que usted puede tratarlos como quiera. ¿Hasta qué hora se va a quedar con nosotros, Milda, para que pueda la gente venir hasta acá también o algo? Nos vamos a quedar un rato más. Pasa que, digamos, tengo también que ir a ver mis perritos que están en la veterinaria. Tenemos enfermitos y ese es el problema. Bien. Bueno, es importante que usted sepa de que se va a quedar un rato más. Pasen ahora mismo, por favor, por el canal, por nuestras instalaciones. Volando, véngase si está en sus posibilidades o comuníquese a la línea de teléfono lentito. 69-15-47-88. Listo. Ahí, por favor, yo también lo voy a poner en mis redes sociales para que de esa forma la gente, esto pueda llegar a más gente. Gracias, Milda. La felicito y le agradezco por hacer esto. Muchas gracias por el espacio. Como dijiste, no hay muchos más perritos. Tenemos grandes, pequeños, peluditos. Edades de todas. De todos, sí. Lo más que necesitan es amor. Eso. Yo lo que más le pido a las personas que no sea hormonal el pedido, que sea por amor, que ellos necesiten amor de mi perrito. Tenemos que irnos un corte volando, pero Milda se queda acá con nosotros. Venga, por favor, corte, venimos enseguida.